Alabado sea el Señor, hermano. Sea siempre alabado. Al fin encuentro un alma viviente. Llevo más de 3 horas perdido y ni siquiera sé dónde me hallo. El convento está deshabitado desde la matanza de los turcos hace 3 años. Os aseguro, señor, que el quedarme a su cuidado ha sido una penosa penitencia que me impuso la orden, sin duda con el ánimo de que mis méritos sean mayores ante los ojos de Dios. Os digo esto porque si queréis, aunque ayuno de mayores comodidades, podéis pasar aquí la noche si no os apetece continuar hasta Yasi bajo la tormenta. Aunque allí encontraréis más de un albergue. Gracias al malhadado Gorcha, no faltan casas vacías en el pueblo. Pero probad ahora este vino de Tokai, que de seguro repondrá de las fatigas del viaje con más vehemencia que el fuego de la chimenea. Teníais razón. No tiene nada que envidiar al mejor que haya probado nunca. ¿Así que el anciano Gorcha vive aún? Ah, no. Está bien muerto y enterrado, con una estaca de álamo clavada en el corazón. Pero, entonces, ¿vos le conocíais? ¿Conocíais a Gorcha? ¿Gorcha el Burdalak? Sí. En efecto. No es la primera vez que visito Yasi. Sentaos. Soy el conde de Urfé. Hace 5 años... me encontraba de servicio en Varsovia. Por entonces solicité y obtuve una misión diplomática cerca del hospedar de Moldavia, que estaba en tratos con Versalles por asuntos que sería tan inútil como engorroso explicar. Lo cierto es que el duque de Gramont, un noble húngaro con quien debía integrarme a la misión de la que os he hablado, me citó en Yasi el día de San Bartolomé. De este modo debíamos encontrarnos a mitad de camino de nuestros respectivos y anteriores destinos. Siempre he sentido curiosidad por las costumbres y los gustos populares. Así pues, decidí dejar mi acompañamiento en un Edoara y proseguir viaje solo para mejor disfrutar y observar al noble pueblo serbio.
El recorrido, si bien más agradable aún de lo que yo había previsto, resultó más corto y llegué a Yassi con 3 días de anticipación. Me hospedé en casa del viejo Gorcha, naturalmente, ya que no había otro albergue en el pueblo. Era domingo, día en que, según se había observado, los serbios se entregan a fiestas como bailes, tiros de arcabuz, luchas, etc. Sin embargo, los habitantes de la casa estaban consternados, inquietos e incluso temerosos. Señor, habréis de disculparnos, pero la cena aún no puede comenzar. Hemos de esperar a que la campana del convento dé las 8. Antes de esa hora, ha de venir nuestro padre... La cerveza caliente os repondrá de la fatiga de tan largo viaje, a la par que calmará vuestro apetito. La campana debe estar a punto de sonar. Gracias. Debo reconocer que aquella violenta actitud, aquella crispación en el ambiente, no solo me dejaron confuso, sino que molestaba mis más elementales principios. Atribuí aquella insólita situación a una desgracia reciente que se me quería ocultar y, por lo tanto, decidí olvidar a mis huéspedes, dejando transcurrir el tiempo con esa dulce melancolía que lleva consigo el dejar libre la imaginación. En medio de aquella tristeza general, la serena belleza de la muchacha que tejía en silencio en el rincón del hogar me provocaba una mórbida inquietud que en modo alguno tenía que ver con mi tranquilidad aparente. Aquel aire que la hacía tan distinta a su familia, aquella especie de sentimientos que parecía no tener, aquella actitud que no era de orgullo ni de desprecio ni de desdén, sino simplemente una impasibilidad. Esa actitud con la que parecía decirnos serenamente: para mí ni siquiera existís. Hacía que yo sintiese por ella, y apenas hacía unos instantes que la conocía, una simpatía tan viva que muy bien podría trocarse en un sentimiento más profundo si permanecía mucho tiempo en el pueblo. ¿Cuándo volverá a casa el abuelo, papá? ¿Por qué no nos dejas hablar del abuelo, papá? Es inútil continuar esperando. El viejo no volverá tampoco hoy. Katia, sirve la cena. Caballero, espero que sabréis disculpar nuestro nerviosismo. Y por otra parte, supongo que os habrá impresionado nuestra tristeza. Así que creo que os debo una explicación. Nuestro padre, Gorcha, hace ya 9 días que se fue de casa. Si mañana vuelve más tarde de las 8, yo, su hijo mayor, tendré que matarle. No creáis, señor, que habéis caído en una guarida de asesinos. Si mi marido habla así, es porque... Nuestro padre tiene un carácter inquieto e irritable. Hace 9 días se levantó de la cama y, descolgando un arcabuz, nos dijo: hijos, me voy a las montañas a unirme a los valientes que están dando caza a ese perro turco de Ali Bek. Ya es hora de terminar con ese bandolero. Esperadme durante 10 días y, si al 10º no he vuelto, hacedme decir una misa de difuntos, puesto que habré muerto. Luego añadió: pero si vuelvo después de los 10 días cumplidos, no me dejéis entrar.
Dios os libre de ello. Os ordeno que en este caso os olvidéis de que soy vuestro padre y me atraveséis el corazón con una estaca de álamo, aunque diga y haga lo que quiera que sea. Porque yo entonces seré un maldito burdalac que vendrá a chuparos la sangre. ¿Se está refiriendo a que será un vampiro? Eso es. Un cuerpo muerto que sale de su tumba para chupar la sangre de los vivos. Una horrible bestia que prefiere chupar la sangre de su familia y de sus seres más queridos, para que una vez muertos se conviertan también en vampiros. Si aquella conversación desagradable me había causado un profundo desasosiego, lo que sucedió entonces... No. No creo que sea posible describir la impresión y el asombro que se siente ante una situación así. Es como si de pronto estuviera soñando. Aunque sería más exacto decir que en aquel momento no creía ni dejaba de creer nada de todo lo que estaba pasando por mi mente. Creí por un instante que me iba a disolver en la indecible voluptuosidad que aquel inesperado contacto me producía. Aquello no podía continuar. Teníamos necesidad de nuestras manos. He de confesar que en aquellos momentos me sorprendía aún más su aplomo que su audacia. Aquel desahogado dominio sobre sí misma, aquella ausencia de pudor, se filtraba en mi espíritu a pesar de la violencia de la situación, inspirando hasta lo más hondo de mi ser el deseo y la pasión más ardientes. Llegué a mi habitación, sumido en un mar de confusiones. El recuerdo de aquel cálido contacto quemaba mi mano. La historia del viejo que podía convertirse en sanguinario vampiro, la infinita tristeza de aquella familia honrada y, sobre todo, el vivo recuerdo de la belleza de Zdenka bullían en mi mente haciéndome hervir la sangre. Por todos los medios intenté tranquilizarme, lo que no me fue posible hasta que el silencio invadió toda la posada. Y digo el silencio, porque sin que ningún ruido me advirtiese, la puerta de mi cuarto se entreabrió. Levanté mis ojos creyendo que la había cerrado mal y que alguna pequeña corriente de aire la había abierto. Pero cuando la puerta se abrió del todo, vi que en su umbral estaba Zdenka. Zdenka, quien a pesar de las preocupaciones, de un miedo lógico, y que seguramente debía ser inmenso, no había podido impedir que aquella maldita puerta hiciese ruido. Thank you.
Pedro. ¿No es nuestro padre aquel hombre que viene por el camino? ¡Es él! Dios sea loado. Dios nos tenga bajo su amparo. ¿Cómo saber si han pasado los 10 días o no? El viejo viene justamente al sonar las campanadas. ¿Será todavía nuestro padre? ¿O habrá pasado el tiempo? Nadie se levanta a recibirme. ¿Qué significa este silencio? ¿No veis que vengo herido? Padre, ¿qué le ha pasado? Ayuden a su padre. Lleva al costado sangrando. Y usted, Zdenka, debería prepararle un cordial, porque está a punto de desfallecer. Padre, muéstreme la herida para que pueda lavarla y curarla. ¡Quita, torpe! Me has hecho daño. Pero está herido en el corazón. Vamos, padre, quítese la ropa, es necesario. ¡Ocúpate de ti mismo! ¡Maldito sea si me tocas! Kazán. ¿Qué le pasa a ese maldito perro? ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Soy por ventura un extraño en mi propia casa? Tanto he cambiado en 10 días que ni mis perros ni mis hijos me reconocen. Lo has oído. Él mismo lo ha dicho. Los 10 días han pasado ya. No creo. Al fin y al cabo ha llegado en el momento de sonar las 8. Y cuando se fue, lo hizo poco después de dar las campanadas. Bueno, está bien. Yo sabré lo que debo hacer. ¡Quiero que matéis a ese perro! ¡Es que no lo habéis oído! ¡Padre! Mátalo, Pedro. Mátalo ahora mismo. Perro favorito. No comprendo por qué ha querido que lo matara. Porque lo ha merecido. Hace frío aquí. Echan más leña al fuego. ¿Qué hace este hombre aquí? ¿De dónde ha venido? Soy el conde de Urfé, señor. Vengo de Varsovia en misión diplomática y he quedado en reunirme aquí con mi enlace. Le espero mañana o pasado. Hasta entonces, tengo previsto permanecer en esta posada. ¡Dile que se vaya, Jorge! Esto ya no es una posada. ¡Dejadme en paz! No tengo ganas de nada. Dejadme tranquilo. Padre, me entristece que no quiera cenar, ni tampoco dejarnos curar la herida. ¿Acaso prefiere contarnos sus aventuras en la montaña? Sí, hija mía. Sí, Erzeca. Te contaré todo lo que me ha ocurrido en las montañas. Pero será otro día. Hoy estoy muy fatigado. Te diré, no obstante, que Alibek ya no existe.
que lo he matado yo, con mis propias manos. Y si alguno lo duda, he aquí la prueba. ¡Ali Beck! Padre, han matado al peor de los bandidos. Toma, cuélgalo a la puerta, para que todos los que pasen sepan que al bandido Ali Beck lo he matado yo con mis propias manos. Marchaos todos a dormir. Yo me quedaré aquí cuidando de que el fuego no se apague. El viejo tiene frío. Vete a tu cuarto. Dormid y dejadme tranquilo. Todo lo ocurrido había impresionado vivamente mi imaginación. Quería dormir, pero no podía. Atribuí mi insomnio a la luz de la luna, ya que la extraña situación en que me había visto mezclado parecía haberse resuelto con la llegada de Gorcha. Y en cuanto a Zdenka, sí, era evidente que mi estado de ansiedad provenía de la imagen de Zdenka. En realidad, mi cerebro no hacía más que dar vueltas encontrando la manera de hablarle, de volver a estar a solas con ella. Entonces, oí un murmullo de voces al otro lado del muro. Acuéstate, Katia. Y tú, Pedro, y tú, Zdenka. No os preocupéis por nada, yo velaré por vosotros. Pero, Jorge, mejor que velase yo. Pedro y tú estuvisteis todo el día trabajando. Además, yo debo velar al pequeño Kostia, que no se encuentra bien. Acuéstate y permanece tranquila. Yo velaré por los dos. Pero, hermano, no será necesario velar. Nuestro padre se ha dormido ya y parece calmado y pacífico. No entendéis ninguna de las dos. Os he dicho que os acostéis y me dejéis velar. El silencio siguió aquellas palabras que no admitían réplica. Intenté conciliar el sueño. Después de aquellos momentos de angustia indescriptible, en que el miedo me había paralizado, solo se dejaba oír los ronquidos profundos de Jorge, que se había quedado dormido.
en aquel estado de excitación, saber que era yo solo quien velaba en la casa, arrastró nuevamente mi pensamiento hacia Zdenka. Una mórbida locura debió sobrevenirme, porque al instante tomé una temeraria determinación. ¿Por qué ha venido? Es una locura, mi hermano. Zdenka, vida mía, tranquilízate. Váyase, amigo mío. Huya. Si alguien nos sorprende, estoy perdida. Algo me dice que esta casa se ha convertido en algo diabólico y terrible. Huya. Zdenka, solo huiré si tú vienes conmigo. No puedo. No lo entiendes. Es mi familia. Este es mi mundo. No tiene nada que ver con el suyo. Zdenka, prométeme que me amarás para siempre. ¿Quién sabe cuándo volveremos a vernos si yo me voy? Te amo más que a mi vida. Mi corazón. Todo lo que soy es tuyo. Huya. Huya, por favor. No me concederás una hora. Una hora tan solo a cambio de este gran amor. Tome. Esto evitará que nuestra separación sea para siempre. ¿No duermes, Kostian? No, abuelo. Me gustaría charlar contigo. Ajá. Me gustaría charlar conmigo. ¿Y de qué vamos a hablar? Me gustaría que me contases tus aventuras con los turcos. Yo también quisiera luchar con ellos. Ya lo suponía, hijo. Y te he traído un pequeño yagatán que te daré si quieres. Ah, sí, dámelo ahora, ya que no tienes sueño. ¿De veras te gustaría tener ese yagatán? Si quieres, bajamos y te lo doy. Lo guardé enterrado en el bosque para que tu madre no me riñese. Ya sabes que a ella no le gustan esos huevos. No me atrevo a salir fuera. Papá me lo ha prohibido. Anda, vamos. Te prometo que no se enterará.
¡Despertad todos! ¡El viejo ha huido con el niño! Vuestra estancia en esta casa ha terminado. Si a mi regreso os encuentro aquí, os mataré. Reconozco que después de todo aquello mi mente debió enloquecer. Porque sin preocuparme de otra cosa que de mí mismo, huí de aquella casa donde dejaba a la mujer que más he amado. Y dándola por muerta cuando en realidad no lo estaba. Más le hubiera valido, pobre criatura. La pasión es una hoguera donde se consumen las nobles virtudes de la juventud. Y el pecado, con su agradable apariencia, no atrae sino la desgracia en nuestra alma y en nuestro cuerpo, como en vuestro caso. Y como en el caso de la familia de Orcha. El viejo Burdalac chupó la sangre del pequeño Costó. El niño volvió en la noche a la puerta de su casa llorando y diciendo que tenía frío y quería entrar. La insensata Katia le hizo caso. El niño se abalanzó contra ella y le succionó la sangre hasta dejarla muerta. Enterrada, a su vez, se apareció para chupar la sangre de su hijo mayor, luego la de su marido y después la de su cuñado. Zdenka se volvió loca de pena. El vampirismo es contagioso. Muchas familias del pueblo se sintieron atacadas por los vampiros. Y ello ha hecho de Yasi un lugar vacío y terrorífico para el viajero. Gracias por vuestra hospitalidad y por vuestra cena. Pero confieso que una extraña curiosidad me hace desear volver a ese pueblo donde me aconteció lo más extraordinario de mi vida. Allí pasaré la noche. Que Dios Todopoderoso os guíe con ventura, caballero.
por fin has vuelto, amor mío. Zdenka. Sí, soy yo. Tu Zdenka, a la que has olvidado. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no volviste antes? Ahora todo ha terminado. Es necesario que te vayas. Adiós. Adiós para siempre. No, Zdenka, perdóname. Esta vez estaremos unidos para siempre. No. Huye ahora que aún estás a tiempo. ¡No! ¡Quédate, amor mío! Venga. Vida mía, te amo, te amaré siempre. Quizá haya transcurrido demasiado tiempo desde que nos separamos y yo te viera algo distinta en mis recuerdos. Sí, ha transcurrido demasiado tiempo. Demasiado. No digas eso. Ha sido tan solo que por un instante me has parecido extraña, inquietante. Y sin embargo, sigues siendo la misma. Mi querida Zdenka, con la que tanto he soñado. Vida mía, sé que has sufrido mucho, pero ya todo acabó. ¿Por qué dices eso? ¿Qué sabes? ¿Qué te han contado? Zdenka, vida mía, tranquilízate. Es cierto, me han contado una historia extraña y terrible, pero yo no puedo creerlo. Soy un hombre civilizado y ciertas cosas son imposibles de creer en nuestro siglo. Te encuentro llena de vida, llena de amor, más bella que nunca. Zdenka, Zdenka, mi vida es tuya para siempre. Jamás volveremos a separarnos. Amor sea para siempre, amor mío. Para siempre. Para
siempre. Thank you.